Hi everyone, it's a pleasure for me to be here again with you. Welcome to Vamos para la Universidad. Ya vamos avanzando, está la week, the second week. We are going to start here. Remember that each time I'm going to speak more in English. Cada vez vamos hablando más en inglés. ¿Se acuerdan que lo he dicho desde el principio que comencé en 25, 75? A medida que van pasando las semanas y las unidades, I'm going to use more my English. So pay attention, vamos a ponerle la mejor disposición. Un saludo muy especial para todos mis colegas, para los estudiantes que están allá sentados. Espero que tengan muy buena actitud de aprendizaje y les deseo lo mejor. Para mí sería una felicidad muy grande que más adelante, por acá en los corredores de la Universidad de Antioquia, alguno me saludara y me dijeran: Profesor López, hola Eduardo. Remember, my name is Eduardo López. Yo fui estudiante suyo, o estuve en las clases de Vamos para la Universidad y me sirvieron mucho. Entonces espero que por aquí nos podamos encontrar, porque ese es el anhelo de muchos estudiantes como ustedes que hoy están sentados en los salones, llegar aquí a la Universidad de Antioquia, sea la carrera que cada uno elija. Vamos a hablar un poquitico de los objetivos para esta semana. Recuerden que son dos clases. Entonces la primera es el primer objetivo, reconocer la forma de describir a las personas en inglés. Hoy básicamente vamos a trabajar descriptions, right? Entonces personal, otra persona, ¿cierto? Reconocer y practicar el vocabulario para describir a una persona. Entonces vamos a traer mucho vocabulario para que se vayan llenando de herramientas. Reconocer el sonido de algunos nombres en inglés. Aprender a reconocer el sonido de los números y escribirlos en inglés. Aprender a reconocer el sonido de los números en un contexto específico. Ahí entonces vamos a trabajar, eso básicamente es para la segunda clase, vamos a trabajar un poquitico de números ordinales y cardinales. Y en contexto, cuando se usan con números de teléfono, con el objetivo que sigue, que es, por ejemplo, aprender cómo se dice la hora en inglés. Vamos a aprender eso. Hay varias formas de decir la hora, pero vamos a mirar unas para decir fechas, para decir años. Entonces, en el momento que utilicemos los números, los vamos a utilizar contextualizadamente según su uso. Incorporar el vocabulario sobre las fechas y meses del año. Entonces, por ejemplo, estamos in the first month, in the second month of the year. ¿En qué mes del año estamos? Utilizando los números ordinales, ¿cierto? Y los cardinales, que son los que más se usan. Incorporar el vocabulario sobre la familia. Entonces vamos a dar inicio. Cada uno piense y póngase metas personales, decir, bueno, estos objetivos los voy a cumplir en esta semana, ¿cierto? Porque esa es la idea, que cada uno desde el comienzo tenga una actitud positiva. Si nos da un poquitico de dificultad, recuerden que ustedes pueden ver esto posteriormente, pueden ir a la mochila, pueden explorar el aula virtual y pueden hacer preguntitas por acá, ahorita más tarde pronto si tienen alguna. Entonces, si tienen alguna duda. Week number 2, second week. Welcome. This is the first class of the second week. We are going to learn a lot. First of all, as a actividad introductoria, I'm going to describe someone. Voy a describir a alguien. Y al final vamos a analizar esto. Y ustedes van a tratar de pensar quién es esta persona. Es como un jueguito. Guess who is who. She, it's a woman. She's young. She's pretty. She has long hair. She has curly hair. She's blondie. Her eyes are black. She's thin. She's very generous and charming. She's Colombian. She's 39 years old. She was born on February 2nd, 1977. She's a singer. Mientras por acá ustedes me van diciendo quién creen que es. Yo, acá tenemos, she has long hair, she has curly hair, she is blondie. Otra forma de decirlo es utilizando el posesivo, her hair is long. Ella tiene cabello largo, she has long hair, o su cabello largo, her hair is long. She has long curly blondie hair. Entonces aquí estamos utilizando básicamente dos descripciones para el cabello. Tenemos por aquí un saludo muy especial entonces para todos. 11B, Institución Educativa Colombia. They say, she's Shakira. Are you sure?
Are you sure she's Shakira or there is a different person with the same description? Hi, good morning Damasco, institución educativa Damasco, welcome. Hay otra, nos dicen que es Shakira. ¿Hay más opciones o are you sure she is? Yes, oh, you are sure. Good, institución educativa Colombia, 11B, 11B. So, vamos a ver, voy a pasar la diapositiva y vamos a ver, who is she? Listo. Recordemos a todas las otras instituciones que también pueden participar y yo aquí, básicamente, I'm going to greet you. So, yes, she is Shakira. She is our Shakira. I feel proud of Shakira, even though she is not living here, but she is a very good person. Entonces vamos a analizar muy bien a la institución educativa Colombia. Vamos a analizar aquí varias cositas. Lo primero es que aquí estamos como actividad introductoria observando lo que hemos trabajado en previous classes. Like, for example, verb to be. Personal pronouns and verb to be. This, she is young. Algunos dirán, uy, pero ya con 39, 40 años. Y es joven. For me, she is young. She is very young and she is beautiful, pretty as well, right? Me parece muy joven. Y algunos dirán, no, ya con 39, pero ojalá cuando yo tenga 39, ojalá me vea así de joven. She has, este has, vamos a analizar este has. Has es el verbo have. Y ese verbo have está en tercera persona, que es el verbo tener. Entonces, por ejemplo, yo digo, I have black hair, pero digo Shakira or she has, porque es tercera persona. Si fuese a decir el nombre de un hombre o una mujer, es tercera persona, me estoy refiriendo a otro, entonces utilizamos has. Entonces, she has long hair, she has curly hair. Curly. Hay otra palabra que es wavy, ¿cierto? Que es más o menos como ondulado. En este caso, curly es más rizadito, ¿cierto? Algunos dirán, no, it seems to be wavy. Parece ser más bien ondulado. For me, it's like curly. Muy bien, institución educativa Damasco, el verbo have es tener. Y en tercera persona es este, ¿cierto? Has. Vamos a continuar aquí como actividad introductoria mirando lo que ya hemos visto en previous classes. Her eyes, her, recordemos que es el posesivo su o sus de ella. Entonces aquí, her eyes, y miremos el are, porque es, son dos ojos, entonces como es plural es are, ¿cierto? La palabra cabello, generalmente pueden ser muchos, pero a veces, es que se utiliza singular. Her is, ¿cierto? Entonces, aquí como son dos cosas se utiliza are, pero si fuese una cosa, por ejemplo, her nose is, ¿cierto? Beautiful, cualquier descripción que digamos de la nariz, big, sería como es una sola, sería her nose is, pero aquí entonces sería are. Welcome, Ligia Marulanda, from Institución Educativa La Esmeralda. Shakira is beautiful, right? Hello. Institución Educativa Esmeralda. She is thin. Ella es delgada. Entonces, aquí que estamos trabajando physical descriptions. Y ahorita ustedes que lo van a tener que hacer oral, de pronto escrito, vamos a ser muy respetuosos. Hay personas que son muy susceptibles y me perdonarán también si alguno allá se siente de pronto un poquitico incómodo cuando yo estoy diciendo algo. Porque, por ejemplo, una persona que tenga un poquitico de sobrepeso, es muy difícil uno describirla, ¿cierto? Porque es que básicamente casi no hay palabras neutrales, de pronto habrá una que otra, pero uno decirle, oh, you are fat, eres gordo, gorda, y eres, you are chubby, pues eres un poquitico rechoncho, también hiere. Entonces, o lo mismo con la palabra delgado, que algunas personas, de pronto uno decirle esbelto, ¿cierto? Pero entonces vamos a respetar mucho porque dentro de cada personalidad de pronto hay personas que
que los afecta, pero sin embargo yo los invito a que nos queramos así como somos, ¿cierto? I love myself, yo me amo a mí mismo así con mis cacheticos, my sex checks, yo le digo mis cachetes, yo sin mis cachetes perdería mi flow, ¿cierto? Entonces, amarme a mí mismo como en medio de mi individualidad, soy maravilloso. Entonces, aprender a quererse uno mismo y aceptarse como es. Ok, she is very generous and charming. Aquí ya no es una descripción física, aquí ya es una descripción más de personalidad, del aspecto psicológico. Generosa, ya she has una fundación, pies descalzos, I guess, and charming, ¿cierto? Muy simpática. She is Colombian, she is from here. Where is she from? Where is she from? Where is Shakira from? From Medellín, from Bogotá. Where is she from? I'm waiting for your answer. She's from Barranquilla, yeah. Barranquilla, María Amparo Grajales, María Mariano, Institución Educativa Mariano, yeah, she's from Barranquilla. She's but she's Colombian as well, right? She's 39 or 39 years old, or she's 40 years old. Recordemos entonces acá que para decir la edad no utilizamos el verbo have, sino que utilizamos el verbo to be. She's 39 years old, she's 40 years old. Muchas personas dicen she has, no, en este caso no se utiliza, son de pronto en gramática contrastiva, de pronto diferentes formas de expresar la edad en cada uno de estos idiomas. Y she was born on February 2nd. Entonces aquí es donde miramos ya, nació el 2 de febrero en Colombia o en español utilizamos para las fechas, a veces los números ordinales, a veces los cardinales. Hey, ¿qué vas a hacer el 1 de enero? ¿O qué hiciste el 24? Entonces utilicé un ordinal y un cardinal. No, en inglés siempre se utilizan los ordinales. Por eso, February 2nd, o sea, segundo día o segundo de febrero, siempre se van a utilizar los números ordinales. Entonces, she was born on February 2nd y los años se dividen en dos, ¿cierto? Entonces, esto sería 1987, ¿cierto? She was born on 1987. And what is her profession? She is a singer. And she is an excellent dancer. Right? And she knows how to ride a bicycle, right? So, Shakira was born in Barranquilla, Arenosa, teacher. La Liga La Esmeralda, very good. Ligia Marulana, Maturana, very good. Very good. La Arenosa, very good. She is a singer. She is very famous, right? She is very famous. Let's continue. Now, we are going to watch a video, and this video is going to be focused on physical description. We are going to watch twice. Lo vamos a ver dos veces. Pero entonces, ¿en qué le voy a pedir que se enfoquen? En las descripciones físicas que van a decir acá. ¿Quién se acuerda? Who is this guy? Who is this? What's his name? What's his name? I'm waiting for your answer. What's his name? He's Eduardo? No, he's not Eduardo. I am Eduardo. What's his name? Simon. Very good. Institución Educativa Damasco. And who is Simon? Who remembers who Simon is? ¿Quién es Simón? Ya sabemos el nombre. A ver, de pronto no. Bueno, no, como que de pronto no se acuerdan. Simon is a student from here, from la escuela de idiomas. He is a very good student and he speaks English very well and he is helping us with this process. Algún día de pronto yo lo voy a ver a ustedes, así como está Simón aquí, me van a saludar en inglés. Yes, he is a student. No, his name is Simon. Daniel, it was a different one, but Daniel was about the cartoons. Okay, we're going to watch the video. Prepare your sound systems and we are going to watch it twice. First of all, this time. Hi.
Hi, how are you? Hey, I'm fine, and you? Fine, thank you. What are you doing here? I'm looking for a young boy. And what is he like? Can you describe him? Yeah, he's very attractive and charming. But I am attractive and charming. I am not talking about you, sorry. Okay, and is he tall or short? I don't know, I dated him through internet. Can you give more information, please? Okay, he has big eyes and a beautiful smile. I had two friends with the same description. Can you describe his hair? Is it wavy or curly? He has wavy hair. Does he wear glasses? Yes, he wears glasses. He must be Camilo. Yes, where is he? Sorry, I don't know. Okay, thank you. It's okay, see you later. Bye. Okay. Physical descriptions, let me know. Test me. Send me messages about physical descriptions, vocabulary related to physical descriptions. What did you hear in the video? ¿Qué escucharon sobre descripciones físicas? A ver, de pronto los estudiantes le dicen al profesor, teacher, yo escuché esto. A ver, de pronto por acá. Y para que vayamos adquiriendo vocabulario, porque ahorita ustedes van a tener que usarlo. Entonces, a ver, de pronto de los colegios que están, a ver, miremos, a ver, ¿qué me dicen por acá? He has curly hair. He has. Voy a poner esta acá porque voy a explicar algo con esto. He has curly hair. He has curly hair. Mientras me van escribiendo ahí, por acá, entonces él tiene cabello rizado. Miren en español que cambia. Él tiene, en español decimos ese curly a lo último, cabello rizado. En inglés siempre el adjetivo va antes que el sustantivo. He has curly hair. Camilo wears glasses, right? Like me. I wear glasses, he wears glasses as well. He has big eyes. En español otra vez, ojos grandes. Y en inglés, he has big eyes. Very good. He wears glasses. And recordemos que cuando es algo que uno se pone, se utiliza más wear que use. He has big eyes. What else? I'm waiting for more participation. Yeah. Bueno, si quieren, mientras van ahí, vamos a volverlo a ver. Listo. Y esta vez van a estar más pendientes. A ver qué no pudieron coger. Here, very good. Santa Teresita, Caucasia, welcome. Entonces vamos a ver nuevamente el video. Listo. 1, 2, 3, go. Hi, how are you? Hey, I'm fine, and you? Fine, thank you. What are you doing here? I'm looking for a young boy. And what is he like? Can you describe him? Yeah, he's very attractive and charming. But I am attractive and charming. I am not talking about you, sorry. Okay, and is he tall or short? I don't know, I dated him through internet. Can you give more information, please? Okay, he has big eyes and a beautiful smile. I had two friends with the same description. Can you describe his hair? Is it wavy or curly? He has wavy hair. Does he wear glasses? Yes, he wears glasses. He must be Camilo. Yes, where is he? Sorry, I don't know. Okay, thank you. It's okay, see you later. Bye. Okay, let's continue here because there are some questions about it. We're gonna check understanding, right? Are they describing a girl or a boy? Camilo has
beautiful smile. He is very charming, very good. The question is, the exact question is, the first question is, are they describing a girl or a boy? He is a boy. He is a boy. Very good. Where is Camilo? Where is? ¿Dónde está? Where is Camilo? ¿Qué dicen que dónde está Camilo? I don't know. We don't know. Very good. We don't know where Camilo is. There are no information about it. They are not providing information about where Camilo is. We don't know. Maybe Camilo de aquí del 3589-3884, Camilo is in the university. Maybe. Perhaps he is there. De pronto, para los que... por ejemplo, esta institución 3589-3884 y... para otras que de pronto tengan nombres así, cuando si desean cambiar el nombre de la institución, no lo vayan a hacer en este momento, porque tienen que salir y volver a entrar. Más adelante lo que tienen que hacer es borrar el caché, todo el historial, y luego volver a ingresar, y les pide ya que ingresen con un código. Entonces, en general, bueno, con unos caracteres ponen el nombre de la institución. Si tienen dudas, escriben un correo, vamos para la universidad, y ahí les mandan de pronto los pasos para yo poderlos saludar, ¿cierto? Para poderlos saludar, porque no sé qué institución es, pero un saludo para ellos que nos están viendo. Thank you. We don't know where Camilo is. Maybe he's at the university, maybe he's working, maybe he's at home. Next question. What words do they use to describe this person? Entonces aquí voy a abrir una pizarra en blanca. Y entonces dijeron que él es charming, ¿cierto? He is a young boy. He is young. Pero también puedo decir he is a young boy. He is attractive. Right? Like me? No, I'm not attractive. Or maybe I love myself. I say I am attractive. Me dirán, ¿usted considera atractivo? Puede que no lo sea, pero I love myself. Eso es parte de mi personalidad. Entonces me veo atractivo, ¿cierto? Camilo wears glasses. Very good. He wears glasses like me. I wear glasses. Charming and attractive. Very good. Una pregunta. He has wavy hair. Very good. Una pregunta un poquitico. ¿Cómo le preguntó uno de los personajes? Perdón, ¿cómo le preguntó Simon a la muchacha cómo es Camilo? ¿Qué pregunta utilizó concretamente? He has curly hair, he is cute, maybe. Yeah. He is tall, very good. He is tall. ¿Cómo le preguntó? A ver. What is he like? Very good, Doris. Hay varias preguntas para hacer. Por ejemplo, what is he like? De pronto no es tan común, pero esta pregunta recoge tanto la descripción física como la descripción de la personalidad. How does he look like? What does he look like? Es más como para la parte física. Entonces este what is he like? What does he look like? Está bien, pero sería más como para la física. How is Camilo? Oh my God, that's a good one. But what is he like? Entonces es como más para la parte física y la parte psicológica o de personalidad. Very good. So, aquí entonces utilizamos charming como en lo de Shakira. He is charming. Maybe he is tall. A ver, ¿qué dijeron sobre algo de la personalidad? Una descripción de la personalidad. How's Camilo? It's good. Well, how's Camilo? It could be understand like, how are you? Right? He has wavy hair, his eyes. What is he like? His eyes are big and his smile is great. He is tall. Pero para la personalidad, por ejemplo, algo de la personalidad es he is intelligent, he is a positive person. Entonces, hay varias formas de describir. Podemos describir desde el cuerpo, the face, the body, the face, the eyes, the personality, the as well the hair, the age,
maybe I think he's young, he's attractive, he's easygoing, outgoing, it's easygoing. Very good. We're going to continue here. Vocabulary from the video, we already worked on that. Ya trabajamos en este vocabulario en la pizarra que abrí y vamos a mirar aquí. Entonces, after the video, todavía como actividad introductoria. Vamos a trabajar en parejita, listo, en couples. Student A is going to describe a famous person. Student B is going to guess. And then we're going to switch. For example, what I did with Shakira. Vamos a hacer en parejita lo mismo que yo hice con Shakira. Vas a describir y le voy a poner enseguida el ejemplo. Ya voy a pasar a la siguiente diapositiva. Cada uno ahí en parejita va a escribir a la... va a escribir un famoso o alguien que ustedes, por ejemplo, que sea fácil, me pueden escribir a mí, al profesor. Incluso no tiene que ser un famoso, puede ser un compañero del salón y el otro tiene que adivinar. Va a tener minuto y medio. After 1 minute and 30 seconds, we are going to switch, right? Entonces, le voy a poner aquí de pronto para que se guíen en esta diapositiva de Shakira y... un minuto y medio más o menos para cada estudiante, listo. Recuerden que antes de que comiencen, recuerden que yo siempre muchas veces lo voy a poner a trabajar en parejitas para que de pronto el profesor del salón ya tenga como una idea, cierto, de quién va a trabajar. Un día puede entrar con el de la izquierda, otro día con el de la derecha, un día con el del frente, otro día con el de atrás. Eso lo decide el profesor del aula. Y para que no trabajen siempre con las mismas, para que vayan escuchando diferentes entonaciones y acentos en inglés. Y es importante que se arriesguen. Así de pronto no pronuncio muy bien. Al principio, cuando yo estaba en el colegio, yo no era el mejor, ¿cierto? Pero hubo un momento en el que decidí arriesgarme. Y también no les había dicho que mantengan siempre un diccionario, ¿cierto? Porque uno como buen estudiante de inglés debe mantener un diccionario. Si de pronto en este momento no tienes, ya sabes, para la próxima clase, y así sea uno sencillo como el de la Universidad de Chicago, que tiene elementos muy buenos, pero si usted ya ve el inglés como algo para su vida, ya un diccionario un poco más avanzado, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, go. 1 minute and 30 seconds. We are going to switch, we are going to change. You're going to try to describe. Entonces el estudiante que está adivinando va a tratar de describir a alguien, el otro va a tratar de guess who is who, right? Entonces también 1 minuto 30 segundos para esta persona. Go ahead. Thank you.
Okay, stop what you are doing. How was the activity? How was it? ¿Cómo estuvo la actividad? ¿Si se arriesgaron? How was the time? ¿Cómo estuvo el tiempo? Very good, Maria Amparo. Friendly, nice about the previous video. Very good. Very good. Damasco, very good. I like that you are enjoying this activity. How was the time? How was the time there? Yo no les puedo dar mucho tiempo, pero sin embargo me gusta preguntar porque también debemos... Ustedes ahorita van a tener una actividad guiada, entonces para que puedan aprovechar conmigo. The time was good, good enough. ¿Cierto? Que no tampoco me vayan a poner allá a mis estudiantes a hacerle desorden a los profes, ¿cierto? Entonces, time was enough. Thank you very much, Institución Colombia and Damasco. So, we are going to continue here and we are going to describe this guy. Entre todo lo vamos a describir, pero vamos a ir en orden. For example, what's his name? En orden, ojo, aquí porque algunos se me adelantan. Name, tell me. Carlos Vives. So, he is Carlos Vives. Or, ¿cómo se dirá? Su nombre es Carlos Vives. Su nombre. How do you say that? Entonces estamos en el name. His name is, very good. His name is Carlos. Ahorita trabajamos con Shakira y era her name is Shakira, el su, ya lo he demostrado anteriormente. Y ahora his name is Carlos or he is Carlos Vives, right? Body. His name is Carlos, very good. A ver qué me da una descripción acerca del body de Carlos Vives. He is thin, yeah. He is thin. What else? Maybe he is strong. He is strong. Very good. Por acá Sandra Cárdenas de la institución. He's strong. Podemos también decir his body is strong. Or he is strong. He is charming, simpático, but about the body, he is so handsome. Yes, very good. Cuando yo tenga 55 años, quiero ser como Carlos Vives. Miren eso, no. Very good. About his face. Vamos, enseguida todavía no hemos llegado al hair. About his... He is very ugly. Mariana, okay. He is very ugly. I don't think he is ugly, and many people think he is very handsome, but... We respect differences here, different opinions, point of view. About his face, ¿qué me dicen acerca de la cara? Por ejemplo, la cara contiene muchas cosas. Tiene ojos grandes, tiene ojos pequeños, su cara es redonda, su cara es cuadrada, su cara es ovalada. He has a cute face, very good. He has a cute face. He has a cute face, or his face. He has an oval face, very good. He has brown eyes. You're very nice. Me, thank you. Or Carlos Vives. His face is oval. His face is oval, very good. He's ugly, but for girl, he is very handsome. Ah, okay. Eso depende, pues sí, un hombre dice él es feo, pero para la mujer es muy atractivo. It could be, right? I admit he is handsome. And I am not gay, I'm not something like that, but I admit he is handsome. And Shakira is so beautiful. Okay, hair. He has a beautiful smile. Very good, depend. Yeah, he has a beautiful smile. Like Camilo. Camilo has a beautiful smile as well. So, let's continue. About his hair. ¿Qué me dicen del hair de Carlos Vives? He has curly hair. What else? Otros podrían decir wavy. No, para mí es más como curly, ¿cierto? Porque wavy es como ondulado, ¿cierto? His teeth are, se me fue ya, curly, he has curly hair. He has curly hair. He has curly, excuse me, curly hair.
He has wavy hair. Yeah, it could be another option. About eyes. Let me know about eyes. What about his eyes? His eyes are black. His eyes. Oh my God, his eyes are black. Or he has black eyes. También podemos decir así. His eyes are brown. Let me see. Yeah, it seems to be like browns. He has small eyes. Very good, Consejo. He has long and curly hair. Very good. Por acá me están escribiendo muy rápido y no me da tiempo, pero bueno. Thank you very much. I love your participation. He has small eyes. His eyes are brown. Yeah. Okay. Appearance here. La apariencia. ¿Qué piensan las muchachas, pues? A ver, dejemos a las mujeres esta vez. La apariencia de Carlos Vives a sus 55 años. He's so sexy. He's very cool. He's handsome. Miren, hay algo que muchas personas, por ejemplo, en los United States, ellos dicen he is hot, ¿cierto? Como para decir es atractivo para hombres o para mujeres. Say hot puede ser like sexy. Or he is, yeah, vea, no, estas muchachas me llenaron. He is hot, very good. He is handsome. He is very handsome. Otra pensará que él es feo, ¿cierto? Muchas deben estar allá diciendo, ay, no, él es muy feo, ¿cierto? Eso es dependiendo del punto de vista, ¿cierto? He is very handsome. He is ugly if you think he is. Personality, a ver qué de pronto, qué sabemos de la personalidad. About the personality, his personality. Georgius, what else? He is happy, very good. I like that. He is funny. He is funny. He is funny. Okay. What about his age? Ya aquí puse entre paréntesis 55, 56 años. It could be, I think. What is his age? Talent, open mind, very good, Doris. Is he going talented, open minded, gifted as well? About his age, excuse me. He has a nice voice, yes. He is intelligent, happy and talented. Very good, Consejo. De la estrella, creo, de la estrella, debe ser. ¿Qué me dice él? Él tiene 55, 56 años. ¿Qué me dice esa oración completa? Bueno, Sandra Cárdenas nos pone: He has 55 years old. I accept it. Pero, ¿cuál sería la forma correcta que hemos trabajado? A ver. He is 55 years old, Doris. He is 55. Sandra, María Amparo, very good. He is 55. Lo pueden dejar hasta ahí o si quieren, years old. He is 55 years old or he is 56 years old. O podemos decir simply he is 55, right? De pronto, como otros artistas famosos, puede que tenga 57, ¿cierto? Very good. About his age. We're going to continue here. Thank you very much for your participation. I love when you participate a lot. Okay, en esta actividad de comprensión va a ser actividad de comprensión para que conozcamos un poquitico de vocabulario. Les pido el favor que también tengan el diccionario porque no lo vamos a dividir, ¿cierto? Y ahorita lo van a terminar como actividad guiada porque esta actividad de comprensión sinceramente es un poquitico más larguita, entonces la vamos a terminar. Aquí hay una cantidad de vocabulario que este vocabulario está en español y en inglés. Recordemos que al principio vamos a manejar mucho los dos idiomas, black, young, fat, red. Entonces cada uno de estos depende, pertenece a una categoría. ¿Cuáles son las categorías? Body, cuerpo, face, rostro, hair, cabello, eyes,
age, la edad, la apariencia y la personalidad. La personalidad puede ser un poquitico basada en aspectos positivos o negativos, ¿cierto? Por ejemplo, mala clase, mal humor. Entonces, aquí, esto, vamos a ir un momentico a aula virtual y ustedes allá van a escoger una categoría, la categoría que deseen. Por ejemplo, algunos dirán, vamos a mirar qué palabras pertenecen al body, ¿cierto? ¿Qué palabras pertenecen al face, o sea, la cara? ¿Qué palabras pertenecen al her? Entonces, yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar exactamente dónde va esto. Entonces, regálenme un segundito, puede tomar más o menos unos 15 segunditos para compartir pantalla y para poner para el consejo de la estrella para que puedan ver esto mucho mejor. Entonces, aquí, cuando ustedes ingresan a la, voy a volver a, esperen, yo vuelvo a iniciar desde el comienzo. Después de que ustedes ingresan aquí en mis cursos, ya les debe aparecer el nombre o el aula de la institución. De pronto, si todavía no te aparece, es porque algunos se inscribieron un poquito más tarde o están en ese proceso. Si no te aparece, por apoyo maestros de inglés, en aula virtual si les aparece, ya lo pueden hacer por el nombre de su institución. Entonces, aula apoyo maestros inglés, aquí vamos a ir a la semana 2, ¿cierto? Week 2. Y entonces, en esta semana 2 nos van a aparecer todas las cosas que estamos haciendo. La actividad introductoria con physical descriptions, la actividad de comprensión, y hay otro, es el resto, lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, esta de physical descriptions básicamente es sacar categorías. Cada uno, yo enseguida se la voy a dejar. Esto se puede mover ahorita para moverlo para las categorías, pero ustedes lo van a analizar. Miren allá desde donde está. Con este vocabulario que abajo está solamente en inglés, esta parte de acá que ya se ve después de los cuadritos está solamente en inglés, y aquí ya vienen las categorías. Entonces, exactamente, yo les voy a dar 4 minuticos. Si ustedes allá en el colegio, profe, teacher, we are going to work on hair, we are going to work on eyes, we are going to work on the body, las descripciones que podemos para, vamos a sacar una del age, de la edad, otra de la apariencia y la personalidad. Las pueden escribir a un ladito en el tablero. El profesor de pronto las puede ir escribiendo mientras tanto y yo se las voy a dejar acá. Van a sacar unas, es para que ahorita puedan tener una, como una idea. Entonces, lo vamos a hacer. Escojan una, solamente una categoría. Pero ahorita necesito, después de que ya como actividad guiada, que me terminen esta actividad. Listo. Entonces, les voy a dar a partir de este momento 4 minutes. Y les voy a dejar así. Entonces, aquí así para que ustedes saquen las categorías. Para de pronto los que tienen dudas, nuevamente ustedes van a coger con estas categorías y van a elegir una con estas palabras y van a elegir una categoría. Hay varias categorías. La primera, por ejemplo, está el body. ¿Cuáles de estas palabras pertenecen al body y otras al
las otras categorías face, cuáles pertenecen a la cara. Otras, por ejemplo, hair, cuáles pertenecen al cabello, por ejemplo, wavy o curly, esos pertenecen a cabello. Otras cuales pertenecen a los eyes, porque hay varios tipos de ojos, ¿cierto? Hay unos que son like Chinese eyes, otros que son Japanese eyes, or big eyes, small eyes. Otras referentes a la edad, ¿cierto? Young, or otras referentes a la apariencia, ¿cierto? Como barba. También aspectos de personalidad como inteligente. Entonces hacer una categoría y porque enseguida la vamos a usar. Listo, le voy a dar 2 more minutes, 2 minuticos más y ya ustedes ahorita en la actividad la pueden continuar. Listo. Ok, con lo que tengamos ahí, porque enseguida lo vamos a usar mucho, varias veces. Vamos a mirar también que hay algo que se llama la mochila. La mochila es para el autoaprendizaje del estudiante. Cuando algo no lo entiendan, pueden ir a la mochila y la mochila les va a dar como esa oportunidad de encontrar información adicional sobre los temas. Entonces, al mostrarle la mochila generalmente no contiene actividades que nosotros le vayamos a dejar. La mochila generalmente es un espacio donde, por ejemplo, tú no entendiste muy bien, allá puedes encontrar información adicional, puedes encontrar en la mochila, puedes encontrar más un poquitico más de explicación. Entonces, en la mochila, ¿dónde está? Usted va a la página principal. Se busca acá en el aula virtual y en la parte derecha encuentra la mochila. Yo voy a explorar básicamente, aunque recordemos que para mostrarlo algunos que todavía no han entendido, pero en la mochila no es lo que vamos a estar explorando acá, sino que ustedes lo van a explorar ustedes mismos desde sus colegios. De pronto, si alguno de ustedes no tiene conexión a internet en la casa, de pronto, y en el colegio sí les prestan un computador, pueden llevar, digamos, una memoria USB y ahí descargar de pronto la información adicional de pronto para que lo puedan estudiar en otro lugar. Por ejemplo, esta semana estamos en la semana 2, Describing People. Este documento te da una explicación, ¿cierto?, sobre lo que estamos trabajando, la altura, el cabello, la cara, los ojos, la edad, la personalidad, y te da páginas, por ejemplo, Learned English, esta página donde te dan información adicional. Ahorita vamos a explorar un poquitico esa página y te dan algunos ejemplos. Entonces, pero la mochila, básicamente yo no voy a hacer nada en la mochila. La mochila es para que ustedes lo usen cuando lo requieran. Ojo, necesitamos que también exploren todo, ¿cierto? Entonces, uno como aprende explorando. La invitación es que no se queden solamente con lo que el profesor del aula o yo les doy, sino que también con lo que ustedes hagan. Entonces, la mochila ya saben que es para autoaprendizaje y encuentran mayor información allá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar
Con la actividad guiada hoy vamos a hacer más o menos tres actividades. Ahorita tratar de terminar esta actividad de comprensión, la que pasamos ahorita, en esa se puede mover, tratar de hacerlas de pronto allá en el grupo si tienen el tiempo, o si no, comenzar por estas. Esta actividad guiada es describir un compañero con las características que hemos trabajado el día de hoy. Entonces voy a mostrarle nuevamente en las actividades guiadas de aula virtual. Ahí van a encontrar lo que vamos a hacer para el día de hoy. Básicamente la mayoría de ellas son orales, porque obviamente aprendiendo un idioma entonces van a ser orales. Entonces volvemos acá en mis cursos, aula virtual. Estamos en la semana 2. What does he look like or what is he like? And basically, vamos a ir a la primera actividad guiada, que es describing people. Y ya enseguida vuelvo a la presentación. Practicar el vocabulario para describir personas. Vamos a mirar el vocabulario que nos ofrece esta página de Learn English sobre apariencias básicas. Lo que hablaba ahorita, que hay personas de pronto un poquitico que uno tiene que utilizar. Entonces aquí estamos de pronto con la estatura. He's tall, he's short. Miremos esto con lo del cuerpo. Si uno le dice en la parte derecha, si uno dice she's fat, una persona, o he's fat, se puede sentir mal, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen que hay algunas palabras que son muy negativas. Hay unas que son neutrales, sin embargo, para el sobrepeso obviamente no es que haya una palabra positiva de pronto. Entonces, miren que hay una neutral, que es talky. Miremos para el lado contrario, las personas que son muy, muy delgadas, skinny, o lo más recomendable que uno diga que es slender, que es más como esbelto, lo que hablamos ahorita. Entonces hay que buscar palabras que no vayan a ser ofensivas para las otras personas. Hay personas que no admiten que se las diga white or black, y eso es respetable, ¿cierto? Entonces, dependiendo también un poquitico por la historia, pero entonces vamos a utilizar, no vamos a bregar a utilizar un vocabulario muy cortés, muy polite. About the hair, aquí también nos explican. Hay varios tipos de cabello, ¿cierto? Por ejemplo, las pelirrojas, se les puede decir she's red hair o she's red head, ¿cierto? Si utiliza más ese red head. Gray hair, básicamente es cuando uno ya se está comenzando a poner muy canoso. I have black hair. Miremos los ojos, básicamente el tipo de cabello, si es largo, si es corto, si es curly. Si es una persona es bald, o sea, si es calvo, calva. El tipo de anatomía, de pronto si es asiático, si es blanco, si es moreno. En Australia vive mucho asiático. Yo les contaba que yo estaba en Australia y vive mucho asiático, y ustedes saben que el australiano es muy rubio. Entonces, cuando uno ve los hijos de un asiático y un rubio, le llaman a uno mucho la atención, ¿cierto? Básicamente, entonces, aquí tenemos ya si tiene bigote, barba, si tiene, digamos, cacheticos, si tiene moles, lunares. Entonces, esto les puede ayudar para hacer esta descripción. Entonces básicamente voy a explicar cuál va a ser aquí la actividad. Usted básicamente va a describir en parejitas con el compañero del lado, puede ser con otro ya diferente. Vas a empezar a describir a alguien y el otro tiene que adivinar quién es, ¿cierto? Básicamente parecido a lo que hicimos ahorita, pero cuando no conocíamos tanto vocabulario. Yo enseguida, cuando estén haciendo ese ejercicio, les voy a dejar la presentación de PowerPoint donde estaban de pronto ese vocabulario, y entonces lo pueden mirar. Y la segunda actividad guiada después, eso primero en parejitas, y luego después, y en parejas les vamos a dar más o menos 8 minutos, aunque recuerden que yo no me quedo ahí todo el tiempo, y aunque ya van a estar con los maestros de aula. Entonces luego el maestro, después de que ya hayan practicado mucho, más o menos dos o tres estudiantes que quieran salir al frente al tablero y quieran describir a alguien, y le van a entregar en un papelito
el nombre del compañero que va a escribir. Ojalá no sea el mejor amigo, sea la persona menos pensada para que obligues a tus compañeros a escuchar, ¿cierto? Te vas a arriesgar a si de pronto cometas unos errores. Es que no, de los errores también se aprenden. Vamos a ponerle mucha seriedad. Entonces, por ejemplo, usted le dice, profe, voy a describir a Stephanie, ¿cierto? La tercera de ahí de la listica. Entonces le entregan un papelito y empiezas a decir, oh, she's white, she's blondie, she has short hair, she's beautiful, she's very intelligent, her eyes are blue, she's 18 years old, she's in this classroom, she's tall, lo que puedas decir de ella. Entonces serían básicamente actividades guiadas. Repito, ¿cuáles van a ser las actividades guiadas que van a hacer? Uno, hacer primero en parejita, más o menos 8 minutos, jugando Guess Who en parejitas, utilizando el vocabulario que tienen en el tablero, yo el que les voy a dejar en la diapositiva de PowerPoint, y de pronto lo que hayamos aprendido de todo el día, el charming, tall, beautiful smile, big eyes, black hair, young boy, young girl, old. So, my English teacher is short the best. Very good. Consejo de la estrella, very good. So, entonces esa sería la primera. Y la segunda, ya que con el profesor salgan y traten de jugar ya en el salón y respetando el orden, que le entreguen en un papelito, el profesor ya decide si quiere sacar más de 2 o 3 estudiantes que van a salir a presentar y los otros van a adivinar. Este juego se llama Guess Who is Who. ¿Quién es quién? Y también les pediría que hagan la actividad de comprensión, puede ser entre todos, la actividad de comprensión utilizando por categorías. Tienen 5 intentos y para que también practiquen, porque esa actividad de comprensión era un poquitico larga y no nos podíamos quedar haciéndola toda acá, pero sí la había explicado. So this is all for today. Espero que hayan entendido mucho, que ya tengan nuevo vocabulario y que sean capaces de hacer estas descripciones. Así nos vayamos equivocando, pero hágalo con la mejor actitud. Thank you very much for your participation. I appreciate it a lot. I'm very happy when you participate. I love your comments, your participation. If you have any doubts, any questions, let me know. I am gonna be here in the chat. Voy a estar acá por si tienen alguna pregunta. A todos mis colegas, muchas gracias. Thanks, Sandra Cárdenas, Ligia. Thank you very much. All the participants, I have 13 participants. Thank you very much for your participation, for your comments. Y espero que hayan aprendido mucho. Me siento muy feliz de poderles ayudar y cada vez vamos a ir aprendiendo más. Una actitud muy positiva. And thank you very much and have a good day. Enjoy your class. Vamos a hacer esas dos actividades guiadas y la de comprensión que nos hizo falta con mucha actitud. Voy a estar aquí pendiente. ¿Listo? Thank you very much. See you. We'll be right back.